Hola, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos una semana más de este mes de octubre, después de un fin de semana un tanto largo, y bueno, pues damos paso a la información de este día. Abierta convocatoria para el 37º concurso estatal de ofrendas allá en Tlaxcala. Las tradiciones de la fiesta con más algarabía que posee la cultura mexicana, se realizará el 37º concurso estatal de ofrendas Maestro Desiderio Hernández Xochitl, a cargo de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública. Darío Lemus Lapale, director de esta área, informó que el sector educativo, dependencias gubernamentales, así como la sociedad en general, podrán participar. En donde los concursantes deben de presentar una ofrenda tradicional al estilo del estado de Tlaxcala, en donde lleva pues elementos religiosos, alimentos, flores, incienso y toda una historia y saber a quién está dedicada esta ofrenda. La invitación muy especial es de que las ofrendas sean dedicadas a tlaxcaltecas para darle más realce. Las ofrendas se colocarán a partir del 31 de octubre en la explanada del Zócalo de la ciudad de Tlaxcala. Por la noche se llevará a cabo la inauguración del concurso. Esta fiesta se promueve dentro de las instituciones con el programa de rescate de costumbres y tradiciones. La premiación será el 2 de noviembre. El primer lugar obtendrá 5.000 pesos, el segundo 4.500 pesos, tercer lugar 3.500 pesos, cuarto lugar 1.500 y el quinto lugar 1.000 pesos. Por otra parte, analiza SECTE la aprobación de exámenes para obtener licencias de manejo ante el aumento de cifras de accidentes. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía arrojan que los últimos 5 años en México se han presentado de manera anual 384.434 accidentes de tránsito en zonas urbanas, generando pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales. Para disminuir las estadísticas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado analiza expedir licencias de manejo previo a aprobación de exámenes para conducir. Estamos analizando la posibilidad de poder implementar, primero extender todo nuestro servicio de otorgamiento de expedición de licencias a todos los módulos. Nos faltan algunas delegaciones que no cuentan con módulos de expedición de licencias, y también de poder dar mayor certeza vinculándolas a bases de datos, y a quienes puedan o quieran tramitar una licencia, que pueda aplicarse un examen en la computadora, que tengamos una guía que pueda ser revisable en la página de la Secretaría. Los interesados deben de aprobar una serie de reactivos respecto a su conocimiento sobre las normas y señales de tránsito, así como un examen físico, psicológico y de aptitudes. En breve, la propuesta será presentada para que se realicen las adecuaciones operativas y jurídicas necesarias y se establezca en Tlaxcala la obligatoriedad de presentar examen de manejo para obtener una licencia para conducir. Continuando con más de la información, dentro de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, Sedena y Policía de Nativitas aseguran unidades con hidrocarburo ilegal. Mediante trabajo coordinado para la detección de delitos que atenten en contra de la sociedad tlaxcalteca, la Comisión Estatal de Seguridad, la SES, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena y Policía Municipal de Nativitas ubicaron 2 vehículos cargados con contenedores de hidrocarburo ilegal cerca de una toma clandestina en terrenos de labor, por lo que activaron los protocolos de seguridad y el acordonamiento de la zona a fin de evitar alguna contingencia que pusiera en riesgo la integridad física de los pobladores, así como sus bienes materiales. Una de las unidades era de la marca Chevrolet tipo 3.5 toneladas, color blanca y con placas de circulación del estado de Tlaxcala, mientras que la otra fue de la marca Ford tipo Ecoline E150, modelo 1992, color blanca y placas del Distrito Federal de la Ciudad de México, mejor dicho, logrando recuperar aproximadamente 4.200 litros de combustible de ambos vehículos, los cuales fueron puestos a disposición de la PGR, Delegación Tlaxcala. En otra más de las notas, continuando con más de la información, pero dentro de otra de las zonas, regresa gobierno del estado, oficinas del tianguis de Texmelucan, antorcha campesina. Tras lo ocurrido el pasado miércoles al interior del tianguis de Texmelucan,
en donde un grupo de sujetos armados tomó las instalaciones de la agrupación del Valle de Texmelucan, la cual está a cargo de Antorcha Campesina. Este fin de semana el gobierno del estado regresó las oficinas a la agrupación antorchista. Lo anterior, derivado de los acuerdos entre el gobierno estatal y comerciantes, los cuales anunciaron el regreso de las instalaciones de las oficinas de la agrupación Antorcha Campesina, tras el supuesto atentado del que la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala se deslindaron de los hechos, de acuerdo al sitio en línea Proyecto 5. Con más de la información, se registra explosión en fuga de combustible en tomas clandestinas ubicadas en Tlalancaleca. La mañana de este lunes, personal de Protección Civil y bomberos en San Martín Texmelucan acudieron a San Antonio Arenas y Tlaloc, poblaciones de San Matías Tlalancaleca, tras reportarse el hallazgo de dos tomas clandestinas en ductos de Pemex, los cuales presentaban fuga de combustible. Una de estas inclusive se incendió, motivo por el cual se procedió a su inmediata atención para evitar alguna contingencia. Sin embargo, lo anterior no impidió que los pobladores arribaran a la zona para cometer rapiña y aprovechar la situación, llevándose el combustible en contenedores como cubetas y garrafones, a pesar de que se encontraban elementos de seguridad pública quienes intentaron disuadir a los habitantes sin conseguirlo. Por su parte, personal de logística de Pemex, así como paramédicos de Suma, Policía Estatal y Policía Municipal, se dieron a la tarea de resguardar la zona en Tlaloc, en donde comenzaron a elaborar elementos de protección civil para evitar alguna contingencia mayor. Pues de esta manera es como pues cerramos este primer bloque de información aquí en Noticias al Día. Continúe con nosotros, volvemos con más información. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 616 23. Farmacia Vita Farma 2. Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a más de la información preparada para este lunes, ya 23 de octubre de 2017. Y damos paso a la información dentro de los municipios del octavo distrito, y es que el secretario de Seguridad Pública del estado confirmó la presencia de guachicoleros en Coronango. Luego de encabezar la caravana de prevención en Coronango, el secretario de Seguridad Pública del estado, Jesús Morales, puntualizó que los guachicoleros del Triángulo Rojo han migrado a la zona de Coronango y San Martín Texmelucan,
de donde dijo, han arribado luego de que se les impidió continuar con sus labores ilícitas en los anteriores municipios, por lo que ahora trabajan en colusión con bandas del Estado de México en el ahora llamado Triángulo Virtuoso. Sin embargo, enfatizó que así como se combatió en el Triángulo Rojo el robo de hidrocarburo, en esta nueva zona se aplicará la misma estrategia a través de bases de operaciones mixtas y operativos constantes. En otra más de las notas relacionadas también a este mismo municipio de Coronango, asegura edil rescate de manantial junto a obra del complejo de seguridad. Ante la serie de protestas ciudadanas, la alcaldesa del municipio de Coronango, Hermelina Makoto Chapuli, dio a conocer que se rescatará el manantial que se encuentra colindante a la obra de construcción del complejo de seguridad y tránsito municipal, ante lo cual confirmó que su interés nunca ha sido acabar con este recurso natural, sino de brindarle un espacio adecuado para su recuperación, ya que este es uno de los pocos municipios que aún cuenta con este tipo de escenarios naturales, por lo que en breve la empresa responsable continuará con la construcción del complejo de seguridad, el cual deberá abrir sus puertas en enero del siguiente año. En otra más de las notas y otro de los municipios, comisariado inaugura rehabilitación del Deportivo Ejidal 20 de noviembre en Chautzingo. Contando con la presencia de Inés Romero Mendoza y Noemí Pérez Méndez, presidenta y suplente del Consejo de Vigilancia respectivamente, Trinidad Sánchez Pérez, suplente del comisariado ejidal, así como de José Alberto Palacios Campos como asesor jurídico, deportistas y vecinos de San Lorenzo Chautzingo. Este domingo 22 de octubre, el comisariado ejidal de aquel municipio, Ignacio Gutiérrez Velázquez, llevó a cabo la inauguración de la rehabilitación del Deportivo Ejidal 20 de noviembre, ubicado en la cabecera municipal. Esta área le pertenece al ejido de San Lorenzo Chautzingo. Es una unidad deportiva que estaba en controversia con que si era del municipio o era de la del núcleo ejidal. Entonces, pues pertenece al núcleo ejidal, al ejido. Entonces venimos aquí, mis compañeros, todos los de la comisaría del Consejo de Vigilancia, y vimos que estaba muy deteriorado, que había un basurero, inhabilitada la cancha de básquetbol, los baños en un desván, se robaron las puertas, se robaron las tazas, se robaron el rotoplas, se llevaron cable de instalación de eléctrica. Entonces, nos pusimos de acuerdo, platicamos y quisimos retomar aquí la unidad deportiva. La cancha de fútbol también estaba muy deteriorada. Habían unos encargados, pero pues no tenían ni nombramiento. Entonces nosotros procedimos ya a reinstaurar esta unidad deportiva. Todos mis compañeros vinieron a hacer una labor de limpieza. Y así empezamos a trabajar, empezamos a conseguir apoyos con compañeros, amigos. Las puertas nos las donó el ingeniero Raúl, que son 5 puertas nada más. Conseguimos apoyo para rehabilitar los juegos infantiles que están ahí, porque también estaban ahí tirados todo. La cancha de fútbol 7 de concreto, pues estaba grafiteada, todo. Entonces le dimos mantenimiento y mire, se ve muy bonito. Llamamos a los representantes de equipos de fútbol, nos pusimos de acuerdo. La compañera del Consejo de Vigilancia firmó un acuerdo con los delegados de los equipos, que al cual unos cuantos pues cumplieron, 2 que 3, y los demás no. Sin embargo, nosotros seguimos en la rehabilitación. Y pues mire, ahorita me da mucho gusto que ver cómo ya se ha rehabilitado la cancha de fútbol y que estemos en estos momentos con los jóvenes, en lugar de estar pensando cosas malas, estar aquí haciendo deporte.
Igual vamos a invitar a los que les gusta el básquetbol. Igual vamos a ver a la gente que le gusta correr, hacer deporte. Queremos aquí, más que nada, ya lo estamos haciendo. Vamos a hacer aquí una pista para que las personas puedan venir a correr. Y también que esto, que ya lo está viendo, pues que sea familiar, ¿no? Asimismo, Gutiérrez Velázquez dio a conocer que habrá una persona a cargo del Deportivo Ejidal y pidió a la ciudadanía en general hacer un buen uso de las instalaciones, ya que es en beneficio de toda la población. Quiero también hacer un llamado a la ciudadanía para que pues nos ayuden, como dice el compañero Trinidad Sánchez, nuestro vocal. Todos debemos estar unidos, porque si no, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Entonces, lo más importante aquí también, que la ciudad nos ayude a cuidar los espacios, que no tire la basura. Yo he luchado mucho por lo de la basura. Hicimos al principio de enero una brigada de limpieza en la comunidad, incluso con los niños. Entonces, lo que queremos es que la gente se vaya valorando todo esto que hemos hecho y que pues nos apoye, nos ayude para que mantengamos esto limpio y en buenas condiciones. Cambiando de municipio, aseguran federales unidades ligadas al robo de hidrocarburo en Huejotzingo. Durante las primeras horas de este sábado, la Policía Federal aseguró 11 vehículos vinculados al robo de combustible en un terreno de cultivo de la Junta Auxiliar de Santana, Xalmimilco, perteneciente a Huejotzingo, a la altura del ducto Minatitlán, México. Los ladrones de hidrocarburo, al notar la presencia de elementos de seguridad, se dieron a la fuga, dejando dos camiones, dos vagonetas, tres camionetas tipo pick-up y tres más de redilas, además de una camioneta cargada con dos contenedores de mil litros abastecidos con hidrocarburo. Tras los hechos, las unidades fueron aseguradas y trasladadas a la Procuraduría General de la República. Continuando con otra más de las notas, también dentro de lo que es el municipio y cabecera del octavo distrito local en Puebla, Ayuntamiento de Huejotzingo y CEMEDIF exhortan a participar en el concurso de ofrendas, catrinas y calaveritas literarias 2017. Con la finalidad de preservar nuestras tradiciones, el Ayuntamiento de Huejotzingo, en coordinación del Sistema Municipal DIF, exhortan a todas las instituciones académicas, asociaciones civiles y público en general de Huejotzingo a participar en el concurso de ofrendas y catrinas con motivo del Día de Muertos, que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en la denominada Zona Comercial de Calle Huatzin, que se ubica a una cuadra de Correos de México, en la zona centro de Huejotzingo, así como en el concurso de calaveritas literarias el día 27 de octubre en el mismo lugar, y ambos días las actividades darán inicio a partir de las 6 de la tarde. Además, habrá cuentacuentos, leyendas, obra de teatro y cine de terror. Las inscripciones se realizan en Casa de Cultura de 9 a 17 horas y la convocatoria se cierra este miércoles 25 de octubre. Así es que participen, porque habrá, como cada año, grandes premios para pues aquellos que tengan pues los mejores atuendos, que le den un realce también a lo que es pues estas tradiciones, que prácticamente pues ya estamos en vísperas de que pues se le dé comienzo con lo que es el 28 de octubre, que bueno, pues es como dan inicio con el tema de aquellos que sufrieron algún accidente. Así es que participen en este concurso de ofrendas, catrinas y calaveritas literarias 2017
en Huejotzingo este 26 y 27 de octubre. De esta manera es como finalizamos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día y lo invitamos a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, que bueno, pues en esta ocasión entramos un poquito tarde, pero bueno, normalmente es a las 9 de la noche cada lunes, miércoles y viernes a través de Metrópoli Televisión dentro de lo que es la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala para que conozca de la información más relevante. Además, síganos en redes sociales porque también ahí conocerá pues una más amplia información de todos los sucesos que se van generando con el paso de las horas. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásenla muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.